Yo mientras escuchaba a mis colegas, improvisé un gráfico. Siempre cualquier fenómeno se le puede dar una forma matemática, geométrica, encontrar una ecuación o los algoritmos. Yo no sé si se ve, está muy, muy básico el gráfico, pero fíjese, esta en ordenada, que es la parte vertical, es la recaudación. Y acá la tasa impositiva. Fíjense que una curva parecida, pues son muchas curvas que se parecen en los fenómenos a la del COVID, ¿no? Bueno, hay un punto que resulta óptimo cuando los impuestos son simples, cuando no son muy grandes. Y si los impuestos se van agrandando, se amesetan, ¿eh? Así como se amesetó el tema del COVID, también corremos riesgo de seguir aumentando la recaudación tributaria.